Teide y está amaneciendo. Ahora subimos a la cima. Esta es la panorámica que se observa desde aquí arriba. Se ve el mar allá abajo. Al amanecer del siguiente día, la luz nos ofrece un nuevo espectáculo. Sale el sol sobre el mar de nubes, invadiendo un cielo rojizo que poco a poco se va aclarando, pasando por tonos anaranjados hasta llegar al intenso azul típico de estas altitudes. Iniciamos el ascenso continuando por el sendero de Alta Vista, por detrás del refugio, hasta llegar al mirador de la fortaleza a 3.500 metros. En este lugar varias fumarolas expulsan vapor caliente a la atmósfera y la actividad volcánica se hace evidente. Acabamos de abandonar el refugio que está ahí abajo y ahora ya vamos caminando hacia la cima del Teide. Por este caos de lava, hacia allá arriba. Bueno, ya estamos casi arriba. Y ahora ya vemos el cono. Hasta allá tenemos que subir. Está entre nubes porque hace mucho viento. Y ya nos queda poquito. Aquí tenemos algunas fumarolas al comienzo de la subida ya hacia el cono y ya pues comenzamos a subir esta piedra. Este es el sendero que va por este conjunto de formaciones volcánicas hacia la cima. Da un poco de rodeo y acabaremos pues allá arriba, aunque no se ve mucho porque está nublado, allá arriba. Está muy bonito el sendero, va entre las rocas volcánicas, muy bonito. Desde aquí se inicia una subida más suave entre un paisaje caótico de rocas y formaciones volcánicas hacia la Rambleta a 3.550 metros, donde encontramos la estación superior del teleférico del Teide y la casa de los guardaparques. A partir de aquí el acceso es restringido, tenemos el permiso hacia las 11, pero como no hay nadie iniciamos la subida por el sendero Telésforo Bravo hacia la cumbre y en unos 30 minutos llegamos a la cima del Teide a 3.718 metros. Aquí la actividad volcánica es más evidente con fumarolas que depositan azufre en la roca. El fuerte viento y la niebla helada impiden que tengamos una buena vista a la vez que nos van cubriendo de escarcha, por lo que tras las fotos de cumbre nos bajamos a zonas más remansadas. Hace un viento tremendo y se puede ver cómo sale el azul del interior del volcán. Bueno, sigo porque el viento me lleva.
llenando la cámara de hielo. Esto es la cima y estoy haciendo otra tabla porque creo que antes no salía nada. Está lleno de hielo. Ahí estamos. Las manos heladas.